de exhibición. Me gustaría primero explicar qué es esta vitrina. Esta vitrina para nosotros dentro del mes del diseño 2020 es un lugar para poder exhibir productos, gráficas y servicios de diseño de creadores chilenos en la plataforma del mes del diseño con el fin de poder promocionar y difundir el estado del arte de nuestro sector a nivel nacional, ¿ya? Esta vitrina tiene, como les comentaba recién, tres categorías. Esperamos poder ir ampliando las categorías de diseño durante el año o en el próximo mes del diseño, ya que en esta versión tenemos productos, gráfica y servicio. Cada una fue liderada por un socio estratégico, que son nuestros representantes que están con nosotros, y seleccionaron alrededor de 20 exponentes cada área. Así que yo quería agradecer también antes, además de a los chicos que están con nosotros, a Nicolás Rebolledo, Michel Salaquet y a Valentina Aliaga, que son, y a la Bianca Bienvenuto, que son parte del equipo, que han estado ya desde la semana antepasada, ya estoy súper perdida en noviembre, apoyando con nosotros, trabajando codo a codo, junto con el Ministerio para sacar adelante este mes. Acabamos de tener un panel increíble y sabemos que este va a ser increíble también, porque nos representa a nosotros y queremos conversar sobre cómo podemos fomentar y cómo podemos, sobre todo, consolidar el mercado o, en el fondo, la asociatividad del diseño nacional para poder fortalecer este mercado. Entonces, en el fondo, a nivel nacional, territorial y con una visión de internacionalización, entendiendo las dificultades que tenemos hoy en día y que quizás la manera de salir al mundo no necesariamente es viajando físicamente, sino que podemos tener otra manera de poder salir hacia afuera, como lo están pensando nuestros socios aquí, aliados de Impresionante y de Encuentro Local. Así que me gustaría empezar con Joaquín. No sé si tienes una presentación. Bueno, Joaquín Sí. Béjar es un profesor, nos conocemos hace mucho tiempo con Fabiola López, llegaron acá hace mucho tiempo con este proyecto precioso que se realizaba en IF Recoleta, que también por temas pandémicos y bueno, y el año pasado temas, contextos sociales, han tenido que reinventarse, que ha sido difícil, pero este año tuvieron una versión impactante donde lograron no solamente difundir el diseño nacional, sino que además han hecho un proceso asociativo súper importante. Yo creo, y quiero destacarlo, Joaquín, con la Fabiola, la pega que han hecho de poder, en el fondo, salir a buscar o atraer a distintas, digamos, diseñadores y creadores nacionales y lograr que todos participen. Y de verdad, yo sé que es una pega enorme, entonces. Nada, como no me quiero seguir explayando, quiero que tú nos cuentes, así que te dejo todo ahora a tus anchas. Muchas gracias, Trini, de partida por tus palabras, por la invitación. Para nosotros es un placer poder estar junto también con los panelistas. Nos conocemos hace muchos años con Chile Diseño, con Impresionante. Bueno, Trini, con ustedes, ¿cierto? Y ahora recientemente con el equipo de UNIT, que está liderando, digamos, toda la gestión de contenidos y del proyecto del mes del diseño. Así que, de verdad, agradecerles por la oportunidad de participar en esta vitrina de diseño, en este gran lanzamiento. Que supone un súper desafío. Y me gustaría poder mostrarles una pequeña presentación que diseñé para ustedes, para los que nos están viendo, y para los panelistas también, para que podamos conversar un poco más adelante sobre lo que nos convoca acá. Denme un segundito, puede ser que necesite su ayuda para saber si es que está funcionando bien la presentación. Ustedes me dicen. ¿Se ve en pantalla grande? Sí, se ve bien. ¿Se ve Se bien? ¿Está en pantalla? ve, no, se ve en el visor del Adobe. Se ve Ya, mucha gente. se ve mucha gente. Érase una vez. Ahí tenéis que Cuéntenme si. compartir la pantalla del Y ahora tengo contenido, que. el Ahora PC. tengo que. Exactamente, muchas gracias. Ahí, yo creo que ahí voy a estar bien. ¿Sí? ¿Ahí estamos? Ahí, Bien. sí, estamos. Ya, perfecto. Sí.
Bueno, primero que todo yo me presento, ¿cierto? Como presento Trini, yo soy Joaquín Béjares, soy parte del directorio de Local, y les quiero mostrar esta presentación que habla principalmente de cómo nosotros enfrentamos el desafío que nos plantearon ustedes, ¿cierto? El ser curadores de una vitrina de diseño chileno para este evento que es el más importante que tenemos en el país. Primero que todo, para comenzar, contarles un poco qué es lo que nosotros hacemos. Nosotros no somos una feria, no somos hacemos feria, por supuesto, pero somos una organización que lo que busca es crear interacciones significativas entre las personas, los objetos y los creadores. Tratamos de generar esos vínculos. Y lo hacemos a través de una feria que se llama El Encuentro Local, ¿cierto? Que muchos de ustedes han estado, y los que no, esperamos que en algún momento puedan asistir en modo presencial. Ya les voy a contar más adelante sobre cómo lo hicimos en formato digital. Nosotros queremos hacer un aporte a la sociedad desde la inspiración, la belleza y el hacer. Nosotros queremos mostrar quiénes son los que están detrás de los objetos, quiénes son los que están detrás del diseño y presentárselos a la sociedad. Lo que nosotros queremos, buscamos es construir una comunidad empoderada en torno al diseño. Y eso lo hacemos a través de la comunicación, de la educación, desde los productos, de distintos programas. Construimos espacios de reflexión, conocimiento, educación para todos desde el diseño. Nosotros ya participamos con el equipo Impresionante y también con Chile Diseño en varias de estas actividades durante nuestros eventos, en la idea de querer expandir el diseño hacia todas las personas. Porque creemos que la educación es el primer paso para poder entender y tener, digamos, un lenguaje común en torno a qué es el diseño y por qué es tan importante para nuestras vidas y para mejorar nuestra calidad de vida. Generamos instancias horizontales para acercar a las personas en torno a su propia creatividad. Nosotros no creemos que el diseño es propio de los diseñadores, sino creemos que es parte de todos. Todos tenemos, de alguna manera, esto instalado en nuestro ADN. Somos humanos y tenemos manos, partiendo desde esa base. Como decía Anaxágoras, y creo que nuestro proyecto presenta distintos espacios donde las personas pueden desarrollar su creatividad y conectarse con esta idea de la creación del diseño. Y por último, queremos potenciar la curiosidad, que creo que eso es algo súper importante. Dar la posibilidad de hacerse preguntas y cuestionar el entorno en busca del bien común. Y en esta última slide, de alguna manera, abre la convocatoria, lo que ocurre ahora. Porque, de alguna manera, el gobierno, ¿cierto? El ministerio, UNIT y todo el equipo que está trabajando detrás del mes del diseño, nos convoca a nosotros como local, como organización, para hacernos una pregunta, y esa pregunta es en torno a la convocatoria, a generar una selección de diseñadores que sean parte de una exhibición que tiene que ver con el diseñar hoy. Y nosotros también nos queríamos hacer esa pregunta, ¿qué era diseñar hoy? ¿Qué significa diseñar hoy? Porque tenemos una selección increíble de diseñadores por todo Chile y gente de fuera también. Impresionante, tenemos una línea espectacular de diseñadores que están haciendo cosas increíbles. Pero hacer una curatoría de 20 expositores que hablen del diseñar hoy es otro desafío, y nosotros nos planteamos esa pregunta inicialmente. Y para nosotros, diseñar hoy comienza hace un año atrás aproximadamente. Y es inevitable. Y como lo dijo Trinidad al principio, creo que eso es algo súper importante. Todo diseño está inscrito en un contexto político-social. Es inevitable. Y creo que para nosotros, para poder armar esta curatoría, teníamos que entender eso, ¿cierto? La sociedad civil se manifestó en torno a nuevas ideas, a ideas contemporáneas sobre cómo quieren vivir su vida en el futuro. Y eso, de alguna manera, convocó a todas las personas de todos los estratos sociales de distintas formas, empezando a cuestionar, ¿cierto?, el contexto político y social en el que estamos, el contexto cultural también, el contexto productivo, la forma en que producimos, la forma en que consumimos, la forma en que nos entendemos con respecto al medio ambiente o en espacios educacionales. Y eso impacta directamente al quehacer del diseñador. Nosotros creemos que durante ese periodo, ¿cierto?, lo que llamamos algunos estallido social, otros lo hablamos como el despertar del pueblo, etc. Principalmente es un momento en el cual existe un momento de reflexión importante en la sociedad civil, y el diseño lo vio también en gran parte. Es probable que desde las empresas, desde Chile Diseño, también desde el mundo editorial de Impresionante haya ocurrido lo mismo. Es algo que creo yo que es transversal, y nuevas ideas estaban por emerger. Sin embargo,
todo este proceso espectacular, creo yo, y de reflexión y de entendimiento sobre el contexto en el que estamos, tuvo también otro elemento que uno no puede dejar de abordar, que tiene que ver con el elemento violencia o el elemento reactivo, ¿cierto?, al contexto, que uno puede considerar si es bueno o malo, pero en nuestro caso no va a eso, sino que principalmente a entender que ese contexto de violencia frenó en gran parte la dinámica en la que estaba el diseño, que tenía que ver con el obtener materias primas de manera más fácil, poder acceder a distintos espacios de prototipado, a espacios de manufactura, espacios de venta. Muchos de ellos tuvieron que cerrar por las dificultades que suponía el contexto social. Y después, un par de meses después, llega una pandemia. O sea, estamos hablando de un contexto, en esto de diseñar hoy, en un contexto único, extremo, en el cual el país completo entró en un espacio de pausa. Entonces, nosotros consideramos que entender este punto de curatorial, digamos, como esta invitación curatorial, necesitaba primero tener esta primera mirada. Todas estas imágenes son parte de un documental que realizó Felipe Díaz, un gran fotógrafo que ha acompañado al local durante todo este tiempo. Y de alguna manera, la pandemia lo que hizo fue frenar la manufactura, que para nosotros, para los diseñadores que son parte del local, es indispensable. No todos cuentan con un stock o con estructuras de manufactura estables, sino que trabajan con microtalleres y son microempresas. Muchos de ellos empezaron de alguna manera, a sentir el vacío de tener que dejar sus espacios y los talleres para poder subsistir, principalmente. Y nosotros nos vimos enfrentados a eso como organización. Hicimos un mapeo a todas las empresas de diseño que manufacturan, digamos, productos en moda, en vestuario, accesorio, etcétera, para tratar de entender en qué estado estaban. Y eso nos dio a entender que estábamos un poco como en un estado de crisis que nosotros ni siquiera nosotros entendíamos. Cada uno de ellos estaba, en parte, arriesgando su salud, atendiendo a sus clientes desde talleres que deberían haber estado cerrados. Obteniendo materiales que eran prácticamente, que ya habían caducado, tratando de encontrar formas para poder salir adelante como empresa. Y ese es un estado que es parte de lo que nosotros queremos mostrar hoy en esta curatoría. Tratamos de acceder a distintos lugares en Chile donde podíamos entender, ¿cierto?, algún elemento de decadencia en conjunto con la producción, con la manufactura. Sin embargo, el elemento clave, independiente de quién es, de cómo se manufactura, el elemento clave, el elemento fundamental o núcleo de todo lo que nosotros creemos como local, están las personas. Y es ahí donde encontramos, digamos, el punto principal para todo lo que fue la selección que les queremos mostrar hoy. Son las personas las que de alguna manera sacaron el diseño adelante en momento de pandemia y lo tomaron como oportunidad, y lo tomaron como una nueva... como un nuevo desafío. Es un desafío que parte en el alma y termina en la mano. De alguna manera, cómo yo me someto ante todas las dificultades, sin embargo, igual planteo la necesidad de querer hacer diseño y de querer sacar adelante mis marcas. Marcas que hasta abril de este año estaban prácticamente quebradas. Empezamos a conocer a distintos diseñadores que fueron convocados por nosotros para empezar a desarrollar piezas inéditas. Empujarlos y ayudarles a ellos a también tener un elemento de marketing y de posicionamiento como marcas para empezar a generar ruido en el medio, para no sentir de que estábamos en un momento de pausa, sino que estábamos en un momento de trabajo. Independiente de la crisis, estábamos trabajando y estábamos levantando las marcas a través de un proyecto colectivo. Y así, diversas marcas, más de 50, en nuestro proyecto de Encuentro Local Digital participaron 53, pero en este proyecto, digamos, a nivel país, han participado más de 150 marcas que estuvieron de alguna manera potenciando el diseño y saliendo adelante con los recursos que tenían. Muchos de ellos llevaron sus máquinas, digamos, para poder fabricar a sus casas. Y hay algunos casos que después les quiero mostrar. Por lo tanto, el elemento central en nuestra propuesta de selección tiene que ver con las personas, principalmente con las personas. Lamentablemente tenemos un cupo límite, ¿cierto?, de 20, pero reconocemos en el diseñador un elemento de resiliencia que es espectacular y que creo que todas las personas que vibran con la cultura lo deben ver también en otras industrias o en otros sectores dentro de las industrias culturales, cómo el hombre y las manos salen adelante en momentos de crisis. Por lo tanto, la base sobre la cual nosotros trabajamos la curatoría tiene que ver con esta definición sobre el diseñar hoy.
que nosotros creemos que es una forma de resiliencia frente a un contexto de crisis que nace desde el espíritu y el orgullo por el oficio. Entonces esa es nuestra base sobre la cual nosotros decimos, bueno, ¿cómo es diseñar hoy? Esto es diseñar hoy. Y sobre eso elegimos a 20 marcas, ¿ya? 20 marcas que tienen 4 categorías: en moda, neoartesanía, objetos y mobiliario. Como les digo también a las personas que están acá, se nos hizo prácticamente imposible poder seleccionar a 20, no hubiésemos elegido a 200 o a 500, hubiese sido impresionante, pero la verdad es que esto también creemos que es el cierre y tienen los elementos específicos que nosotros buscábamos para la selección del mes del diseño, que como evento creíamos que tenía que tener una muestra muy específica y muy contemporánea sobre lo que está ocurriendo hoy. Les quiero mostrar algunos casos brevemente para contarles más o menos cómo nosotros desarrollamos esto. Por ejemplo, Lemon Handmade es una marca de diseño que lleva muchos años desarrollando productos en cuero. Ellos están asentados en Puerto Montt y en Puerto Vara. Y ellos durante la pandemia desarrollaron un proyecto que nosotros pensábamos que iba a ser otro producto más. Sin embargo, ellos desarrollaron un producto educacional. Ellos querían acercar a las personas a cómo se fabrica el producto en cuero, cómo se puede autofabricarse. Y la autofabricación es algo que es propio también de un momento de pandemia. Todos nosotros, de alguna manera, nos empezamos a ajustar y empezamos a desarrollar nuestras propias recetas y nuestras propias soluciones en nuestras casas. Ellos desarrollaron este proyecto que me parece que es un ejemplo de cómo el diseño, de alguna manera, se reajusta a sus tiempos. Jolin Ceramics también es un proyecto que nos parece muy interesante porque ella, una diseñadora muy joven que ha participado por primera vez en local, presentó una propuesta que, digamos, ella trabaja en cerámica, por lo tanto su elemento de fabricación absoluto es el horno. Y obtener un horno en momentos de pandemia es bastante difícil, entonces ella tuvo que reajustar todo su proceso productivo para poder mezclar distintos tipos de arcilla y encontrar distintas formas de manufactura para poder ocupar la menor cantidad de energía posible. Y así poder desarrollar un proyecto de alto contenido estético. Entonces nos pareció que también contenía ese elemento, esa parte de ADN en torno a lo que les comentaba recientemente. Por ejemplo, está Isle Manufacture. Byron Inostroza es un diseñador que también tiene muchos años en esto, y él enfrentó también las dificultades de la producción, pero entendiendo también cómo el diseño, cómo el producto simple de manufactura rápida, de alto impacto visual, puede además generar módulos o mobiliario que pueda ajustarse a la necesidad de las personas, digamos, en un contexto de encierro. Mobiliario que puede ajustarse y que puede transformarse en varias cosas a la vez. Trenzados de Cutemu, en una línea totalmente distinta, más bien vinculado a lo que nosotros llamamos neoartesanía, ellos trabajan directamente con artesanos que están en una situación constante de vulnerabilidad. Aquí quizás expertos en artesanía me podrían ayudar con eso, pero nosotros creemos que siempre están en un contexto de vulnerabilidad, pero también de una energía que es muy propia de la artesanía y que tiene que ver con el trabajo colaborativo, con generar redes para poder trabajar en conjunto en torno a un mismo material. Y Trenzados de Cutemo desarrolló este producto, que es una especie de sombrero cierto simétrico, para de alguna manera cautivar a distintas audiencias y potenciar y fortalecer a esta red de artesanos que estaban trabajando junto a ellos. Este proyecto para mí es súper emblemático porque Taller Aureo es un proyecto educacional. Ellos trabajan principalmente tratando de educar en torno al autodiseño o a la autoformación o a la propia fabricación de su propio mobiliario. Sin embargo, su taller se vio frenado, se vio cerrado, no tuvo posibilidad de fabricar, está al punto de irse a la quiebra, toda la producción se tuvo que ir a la casa de un familiar, fabricando en el patio en días de invierno, y él, en momento prácticamente de quiebra, intentó desarrollar el único proyecto que tiene en 4 tipos de maderas distintas, con un sistema de fabricación muchísimo más complejo de lo que había hecho antes, para desarrollar, y lo pongo bien entre comillas, un Ferrari en momentos de pandemia. En entender de que a través de la energía y la fuerza era posible hacerse. Y esto es un ejercicio que la misma marca desarrolló. ASMA también es otro proyecto que nos parece súper importante, que también va en la línea de la neoartesanía. Ella planteaba cómo poder desarrollar un producto que hiciera sentir paz, armonía y emociones positivas a las personas en un contexto de pandemia. Súper sencillo, a través de manufactura, digamos, serigrafía, materiales accesibles
y nos parece que además estéticamente pone en presencia un proyecto súper interesante, conceptualmente muy interesante. Me gustaría, a las personas también les invito a que vean su página y su Instagram, porque es muy potente. Munay Sisters es un proyecto que es súper interesante desde la perspectiva de la manufactura. Ellas, son dos hermanas, ellas hacen sus telas y las mandan, las fabrican a partir también de retazos y de materiales, digamos, disponibles, haciendo su proyecto absolutamente sustentable. Y nos pareció también que era un proyecto que habla en un contexto de pandemia, bueno, cómo ponemos la sustentabilidad también en el tapete, en un contexto de moda. Y finalmente me gustaría hablar de Diógenes Cerámicas, porque ellas siguen trabajando bajo la misma lógica de fabricación, sin embargo proponen también una estética que se adecua al contexto y a la fragilidad social en la que nos encontramos hoy, a través de dos piezas que de alguna manera siguen la línea estética que ellas han trabajado, pero en el contexto teórico nos pareció súper potente porque ellas encabezan y son políticamente activas en torno a lo que ocurrió durante el estallido social y lo que ocurrió durante la pandemia. Finalmente, contarles que la selección son 20 marcas, me hubiese encantado poder mostrarlas a todas, también les quiero dejar el espacio para a los panelistas, ¿cierto? Teníamos un poquito de 10, 15 minutos para poder hablar, pero acá están las marcas que están disponibles, donde tenemos marcas de moda, mobiliario, objetos y neoartesanía. Cada uno de ellos ha desarrollado proyectos que fueron desarrollados en pandemia, con todas las dificultades que eso significa, y de alguna manera, en la vitrina de diseño, hoy van a poder ver lo que significa diseñar en crisis. Y eso es de alguna manera lo que nosotros queríamos mostrar a través de nuestra selección. Así que con eso cierro. Muchas gracias al panel. Y ahí están nuestros links y páginas para que nos puedan visitar. Gracias. Muchas gracias, Joaquín, por tu presentación y por, en el fondo, relevar algo tan importante este año que tiene relación con exactamente cómo diseñar hoy en pandemia. O sea, independiente de la reflexión que uno puede hacer en relación al futuro, que en el fondo es lo que vamos a hacer ahora, hay cosas prácticas que han ido pasando este año de funcionamiento, de materias primas, de cómo accedo a eso. Si yo en el fondo tengo proveedores, ellos cómo consiguen también. O sea, es toda una organización nueva que nos pilló, me imagino, a todos de sorpresa desde marzo. Nadie pensó que iba a ser así. Y lo que tú muestras, el ejemplo de estos diseñadores, de estos emprendedores, es realmente notable, como lograr reconstruirse en el fondo crear además productos nuevos vinculados con la realidad que estamos viviendo. Me parece que y en sí mismo releva el rol del diseño, o sea, como el compromiso que tienen los diseñadores en adaptarse y en hacer que la sociedad también se adapte a estos nuevos cambios, aún sin tener muy claro hacia dónde, pero en el fondo hay como una responsabilidad nata, me da la sensación. Por eso mismo los felicito, me saco el sombrero, como siempre con ustedes. Me gustaría, Ana María, que nos contaras también cómo hicieron la selección. Hace unos minutos vi un post de los chicos de Impresionante que no les gustaba el término curador, sino más bien como selector, como remixes, como me parece súper atingente, a mí también me carga esa palabra, como, y por eso mismo le voy a decir a Ana María más bien cómo hicieron la selección de las empresas o los estudios de diseño, y también conocerlos, porque nosotros estuvimos muy vinculados, siempre hemos estado vinculados a Chile Diseño, desde que se llamaba Quid, hace como 10 años, pasando por la administración de Agustín, o sea, de Roberto Concha. Roberto Concha, sí. Antes estuvo Bayer, y nada, ahora con Marcelo, contigo, estamos iniciando esto, que ha sido más difícil por también el contexto en que estamos, de no poder vernos, pero aún así ustedes han sido un socio estratégico, aliado, y el que puedan relevar estos estudios, nos encantaría que nos puedan contar qué es diseñar hoy para Chile Diseño y el porqué de su selección. Bien, muchas gracias.
Sí, pues nosotros somos una asociación de empresas de diseño que estamos hace ya 26 años. Yo vengo aquí representando no solo a mi directorio, del cual soy parte como directora de comunicaciones, vengo representando a Marcelo, a Laricol, presidente, vicepresidente, al resto del equipo, y vengo representando a todas las empresas que están asociadas con nosotros y con las cuales trabajamos todos los días para poner, para relevar el diseño. Desde otros aspectos distintos de probablemente de los que estamos, de los que vimos con Joaquín, tenemos una un grupo de diseñadores que tienen una composición más empresarial, que están muchas veces trabajando directamente con industrias muy, muy importantes, que son industrias que son de distinta índole, y también representamos muchos tipos de diseño. Tenemos desde iluminación, tenemos objetos, tenemos mucho diseño gráfico. Bueno, voy a mostrarles una presentación un poco para que los que no conocen Chile Diseño nos conozcan un poquito. Bueno, como les decía, Chile Diseño partió en 94. Al día de hoy estamos con una representatividad bien, bien importante de empresas que hacen todo su diseño con mucho cariño y en distintos aspectos de la vía nacional, ¿no? Tenemos desde diseño de producto hasta diseño de espacios. Somos una asociación gremial no estatal y sin fines de lucro que vela por el desarrollo del diseño en Chile. Representamos en este momento alrededor de 60 empresas. Espérate que tengo que achicar la cuestióncita, no veo. Ya. Como 60 empresas, más o menos, porque estamos en periodo de buscar más. Estamos asociando más gente, estamos buscando en regiones. Tenemos varias regiones, de hecho, ahí vamos a hablar de eso. Y también estamos asociados con 9 universidades que tienen representación no solo en Santiago, sino que también en todo Chile. Yo siempre me reto a mí misma por decir no solo en Santiago, porque uno parte pensando que está todo en Santiago, la verdad, yo como santiaguina que soy. Pero estamos presentes en hartas partes de Chile, estamos tratando de llegar mucho más allá. Como les contaba, recorremos muchas partes muy distintas, muchos ámbitos muy distintos de nuestra disciplina. Tenemos desde diseño gráfico duro, diseño objetos duro, iluminación, diseño entorno, en entorno tenemos señalética, tenemos diseño ambiente, tenemos branding, no branding, como dice ahí, me equivoqué. Tenemos diseño servicios, que también ahí pasa como más a cosas que son un poco más abstractas. Y también tenemos diseño estratégico. Tenemos un diseño que no pasa por el diseño que uno toca ni que uno lee, sino que es diseño que mejora la vida de las personas de una manera mucho más invisible y que ha estado mucho más en boga últimamente y ha tenido un crecimiento importante. No solo en la industria, sino que en las universidades también lo hemos visto que ha crecido mucho. Ana María, parece que tu presentación no está pasando. Oh, no te creo, ¿dónde estamos? ¿Qué me están viendo? En la misma, en Chile Diseño. En la fase, ¡me están molestando! Pucha, acá y ya, espérate. Voy a ponerle reproducir y voy a dejar de... Y le voy a tener que mostrar todo. Todo mal. Espérate. Voy a dejar de compartir. Voy a reproducir. Yo que me las doy como de TI. No pasa nada. No sé, voy a tener que mostrarles desde aquí nomás, porque no sé qué es lo que pasó. Cazarrera, cuchillo, palo. Aquí. Ahí están viendo el mapita, ¿o no? ¿Sí? Sí, ahí se ve Ana María. Ya, bacán. Ya. Es que eso era, estaba compartiendo una máquina. Ya. Ahora ya no. Estamos. Ahora sí, perdón, estos carros, quedó grabado. Pucha, qué lata, yo le estaba mostrando estos trabajos tan lindos de nuestros socios. Que estos empezamos son nuestros... de nuevo. Empezamos de nuevo. Sí. Ya, aquí pueden ver varios de los trabajos que nuestros asociados hacen, que como pueden ver son de distinta índole. ¿Lo estás pasando de nuevo, Ana María? Porque de nuevo se quedó pegado. Sí, me estáis molestando que de nuevo se quedó pegado. Se ve solo la portada... Ahí sí. Ahí no. Ahí sí, ya. Bueno, esto solo voy a tener que pasarlo aquí nomás. Pasan estas cosas a todo el mundo. Qué rabia. Ya. Aquí. Ahí lo ven. Ahí lo ven así. Vamos a ver así nomás, po. No hay que hacerle. Ya. Entonces,
Bueno, como les contaba, somos una asociación gremial de empresas, ya eso es una de las cosas también que ha ido como modelando nuestra representatividad. No representamos el freelance, pero sí representamos empresas que tienen equipo y que, bueno, han tenido que sortear la crisis con los efectos que ha tenido sobre equipo y sobre como una organización empresarial. Tenemos más de 60 empresas, 9 universidades en todo Chile. Tenemos distintos tipos de diseño, de los cuales ya les hablé. Y representamos muchos tipos de diseño. Representamos desde marcas como la marca Perú. Representamos oficinas que hacen objetos, como lo que hicieron los GTOP en el aeropuerto. Representamos Not Milk, por ejemplo, un precioso trabajo de uno de nuestros asociados. Tenemos muchos tipos de diseños que están alrededor de nosotros todo el día y que nosotros no los vemos como rubro. Muchas veces está súper como disociado lo que es el diseño como, ay, a mí me gusta el diseño, entonces me gustan las cosas lindas, del diseño que realmente no está en todos lados. Yo estoy en un escritorio diseñado con una cartera, diseñado con un cuaderno, diseñado con todo diseñado alrededor, y eso está bien invisible y es importante empezar a verlo. Además de representar, lo que nosotros hacemos es conectamos con muchas organizaciones. Nosotros estamos permanentemente haciendo trabajo en sinergia con distintas organizaciones. Con Encuentro Local estuvimos hace poco, con la BID en España para los premios de Iberoamericanos de Diseño, con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Hacienda, viendo todas las posibilidades donde podamos aportar a que nuestro rubro, no solamente como Chile Diseño, sí, es muy importante para nosotros, nuestros socios, pero para la totalidad del diseño en Chile, pueda ir creciendo cada vez más y tomando el valor que realmente creemos que tiene, ¿no? El buen diseño es un generador de valor absoluto. El diseño está en todos lados y tenemos que aprender a verlo como una realidad. Hace poco hicimos un cambio de directorio. Somos un directorio de, ahora somos como 7 personas en verdad el directorio, somos 5, como estamos siempre, y también tenemos una asociada que nos ayudan con algunas cosas específicas. Y somos un directorio que estamos, Tony Fakir y Fiera, en todas, buscando todas las posibilidades en las cuales podemos ver que el diseño pueda conectar y pueda surgir mejor. Entonces, una de las cosas que potenciamos más ahora es la asociatividad que tú misma, Trini, nombrabas. La asociatividad es algo muy relevante, no solamente porque qué bueno conocer a Pepito del lado, que es como la asociatividad de antaño, que uno decía como, son todos amigos, sino que la asociatividad como un entendimiento de dolores y de oportunidades entre todos, como es como una especie de inteligencia colectiva que estamos tratando de potenciar, y lo que ven aquí ustedes son algunas de las fotos de las mesas de trabajo que hemos ido generando con nuestros socios. Cuando nosotros formamos parte de Chile Diseño, yo formo parte con mi empresa de Chile Diseño, y estoy ahí porque podemos hacer cosas y entender al otro y saber qué es lo que está haciendo el otro, para que podamos ir creciendo juntos, ¿no? Hemos hecho muchas actividades con los años, aquí me he hecho al hombro también actividades que han hecho otros directorios que estamos haciendo permanentemente. Estamos muy pendientes también de cómo hacer visible el diseño, hacer los premios, sumarnos a las iniciativas de la Bienal de Diseño, que fue hace algunos años. En algunas oportunidades, en unos años un poco más felices que esto, hemos podido hacer viajes tecnológicos para ir a entender también fuera cómo se hacen las cosas, y que las mismas empresas que nosotros representamos tengan posibilidades de ir creciendo un poco más. Y hacemos una serie de cosas que tienen que ver con aprender, con estar juntos, con compartir, con escucharnos también a veces, y tienen que ver también con hacer más visible todo el diseño. Como directorio nuevo hemos decidido seguir fielmente un propósito que tiene que ver con que nuestra asociación sea un punto de encuentro y que difunda y visibilice el diseño como valor cultural, económico y emocional en distintas áreas. Y en ese sentido tenemos varias tareas todavía encima, pero no lo voy a latir con eso, de qué es lo que tenemos que ir haciendo para que el diseño, desde la mirada más de las empresas de diseño, pueda ir apareciendo más también en la conversación. Bueno, a nosotros se nos pidió que fuéramos a ver
¿Qué empresas o qué equipos más bien podríamos mostrar en el mes del diseño? Igual que decía Joaquín, fue difícil hacer la curatoría. De hecho, llamarse curador yo encuentro que es como un lujo. Nosotros representamos empresas que tienen mucho diseño muy, muy bueno y van a poder ver en la vitrina que pudimos armar. Pero una de las cosas que buscamos en esta vitrina fue salir de Santiago y mirar el Chile como un todo, que es uno de los planteamientos que estamos haciendo en este año como organización. Y empezar también a ver, no solamente de los que ya se habían acercado, que ya nos conocen, sino también empezar a ver cómo hacemos una representatividad nacional, incluso sobre gente con la cual no nos conocíamos. Fuimos y encontramos en regiones diseño de una misma buena calidad que el que tenemos en Santiago y que además no sabemos por qué, pero nos pasa bajo el radar y no los vemos. Así que ha sido una tremenda oportunidad. Así que nuestra curatería se basó en ese criterio, en una representatividad nacional, y buscamos proyectos reconocidos que ya hubieran tenido también una pasada por algunos jurados en el fondo y que pudiéramos como presentarle a algunos equipos que ya sabemos que han sido, que tienen proyectos reconocidos y que en el fondo nosotros también sacarnos de encima. Nosotros no somos curadores, nosotros venimos a mostrar como lo que nos pareció más representativo. En esta curatoría tenemos distintas empresas de diseño, tenemos a Agencia Valiente de Concepción, por ejemplo. Todos estos ustedes los van a poder ver en la vitrina del mes del diseño que está ahora online en el sitio del mes del diseño. Freak Tools de Antofagasta, por ejemplo, esta es una de las oficinas que fuimos a conocer cuando apareció esta posibilidad. CQ Studios, como están viendo, son oficinas que hacen distintos tipos de proyectos. CQ, por ejemplo, aquí tienen un proyecto de museología. Hay otros que tienen de branding, otros de producto, por ejemplo. Y Punto, que es una oficina de mujeres que está en Puerto Varas. Deo Studio, que también hace mucho lo que es como el branding y producto, diseño producto de una muy buena calidad. Condimento de Concepción, otro de los que pudimos encontrar por ahí. Medular en Santiago, bueno, y aquí les dejo una lista en el fondo de algunas de las oficinas que son las que están representando hoy día Chile Diseño en la vitrina. Si bien, si ustedes quieren seguir lo que hace Chile Diseño, los invito a que nos sigan en nuestras redes, porque la verdad es que el futuro lo vamos a diseñar todos, y eso no solo implica uno desde una empresa de diseño, sino que también implica desde un estudiante de diseño. Yo soy profe y veo que también el futuro es mucho más cerca de lo que uno espera, y como estudiantes también es importante ir entendiendo como cuál es el ecosistema donde uno va a salir en diseño, ¿no? Así que aquí les dejo nuestras redes, nuestro sitio web por si lo quieren conocer, y por sobre todo los invito a revisar la vitrina del mes del diseño, que está muy buena, no solamente Chile Diseño, sino que de local y de impresionante. Eso. Y sobre tu pregunta, Trini, de cómo, cuál era la pregunta, esa la vamos a hablar después, ¿cierto? Sí, sí, tenemos muchas preguntas, yo tengo muchas preguntas también que me gustaría hacerles. Me gusta mucho la selección que tienen ustedes, sobre todo por la exhibición o la visibilización que dan a emprendimientos o agencias regionales. Es decir, tenemos ahora mucha gente que nos está viendo desde Arica, Punta Arenas, Talca, Conce, hay varios que yo conozco, ahí está el Feña Cartes de Concepción, Antofagasta está todo pasando, ahí están con marchantes, hay muchas agencias, es decir, hay territorios en los que quizás no hay escuelas de diseño, pero sí se está produciendo una aparición del diseño, o sea, como que están colonizando lugares donde comúnmente o tradicionalmente no había academia, no había como estímulo. Entonces, eso, verlo es súper interesante, porque en el fondo te da como una percepción nueva de dónde mapear, cómo de conectarnos. Entonces, nada, bienvenidas también a ustedes ahora, no solamente como parte del ecosistema, digamos, de la cadena como creativa, sino que también están ahora en la parte de intermediarios, de difusión
y es harta pega, así que siguen contando con nosotros. Ahora me gustaría darle el pase a los seleccionadores, a los entrenadores del Team Impresionante, a Rodrigo, Pablo, que también tenemos una larga historia desde la primera edición de Impresionante. Nuestro mes del diseño hace como desde, ¿cuándo? 4 años, del 2016 que parten, y desde antes partían con local, y después empezaron a partir con Impresionante, desde el MAC, y nada, pues me encantaría saber cómo hicieron ustedes esta selección, cómo se han ido adaptando, que ha sido un proceso complejo, y después les voy a hacer preguntas más difíciles. Partimos con las preguntas fáciles. Primero, gracias por este rol de socio estratégico, algo así se llama, y agradecer y destacar algo súper importante. Tú decís, claro, 2016 nosotros partimos con Impresionante. Hay una prehistoria que también está vinculada con Impresionante, que éramos el mismo equipo, Pablo y yo. Cuando hicimos algunas charlas, que vino Freddy Mamani, vino Prensa la Libertad desde Argentina. Claro, estuvimos ahí metidos. ¿Y cómo se llamaba el de? Era venezolano, ¿no? El que hacía el tema de los parlantes. Ah, cuando también hicimos la Unión Gráfica del Pacífico, lo hicimos también, sí. con ustedes. Con el William Gutiérrez. William Gutiérrez. De Barranquilla. El de Tupac. Qué tremendo eso, ¿no? Qué maravilla esas cosas. El Tupac, William Gutiérrez, sí. Popular de Lujo y la Nueva Gráfica Chilena, todos juntos. Y ahí yo creo que ahí es donde hay algo que agradecer y que valorar, que ha sido siempre la mirada para poder ver algo distinto desde el ministerio, de ver la diversidad. Porque yo estaba escuchando a Joaquín y estaba escuchando a Ana María, y la verdad hay una diversidad en cuanto a criterios, en cuanto a propuestas, en cuanto a enfoque. Que más allá de decir uno, de disentir y decir, sabéis que no, esto no es lo mío, el ministerio logra, o el área de diseño, más que el ministerio, logra instalar 3 visiones distintas y todo es parte de. Y en ese sentido abre los caminos para el diseño, que es algo que a nosotros en verdad nos interesa mucho. Como tú decías, Trini, nosotros publicamos hace una hora atrás una declaración, un poco, que dice que no nos gusta la palabra curaduría y no nos calza el traje curador, porque cuando nos encargan esta tarea nos sentimos más como un selector, pero como un selector así de música, ¿no? Entonces mezclamos las melodías, ritmo, para hacer un gran compilado bailable, como que juntamos hits, la verdad juntamos hits, y en esos hits pueden combinarse desde electrónica hasta música popular. Nuestra selección para el mes del diseño, entonces, la verdad, más que ser una pretenciosa curatoría, es un medley de proyectos, y sobre todo proyectos que no han tenido la vitrina que merecen, que de alguna manera son secretos a voces que andan circulando, y estos proyectos pequeños vienen a renovar las visiones tradicionales de la disciplina que estamos acostumbrados a ver en los canales oficiales. Entonces consideramos que nuestro deber era aprovechar esta instancia, que es más o menos oficial, y generar movimiento, hacer circular nuevas ideas, voces que están disienten del sistema, que operan desde el margen, proponiendo nuevos cruces en la creación. Estas nuevas propuestas vienen precisamente lo que nosotros de alguna manera creemos que es diseñar hoy, que es precisamente cruzar cosas, trabajar desde los márgenes, perder los límites de lo que conocemos como diseño. Entonces, perder esos límites de lo que conocemos como diseño significa, nosotros hemos sido siempre, con Pablo tenemos la historia de ser como raro, ser extraño. Siempre contamos lo mismo, que íbamos a las ferias de arte y nos decían que éramos muy diseñadores, íbamos a las ferias de diseño y nos decían que éramos muy artistas. Y ahí nos dimos cuenta de que no hay, en verdad no hay un límite, y que trabajar desde fuera de estos límites es realmente lo que puede ser más atractivo. ¿No, Pablo?
Sí, justamente volviendo al principio de lo que decía Rodrigo, es bonito porque independiente desde dónde enfoquemos o de dónde provengan las miradas de la disciplina del diseño, que es lo que nos tiene acá reunidos, es como tener estos típicos álbumes de láminas que se juntaba cuando uno era pequeño y se juntó así como el Joaquín con la Ana María y se juntó con lo impresionante y como que nos faltaban, y mostré como las láminas que, las más difíciles de conseguir, y como que mostré al final una colección personal. Y estas colecciones, justamente como llevamos tanto tiempo relacionándonos con lo que hacemos, es una colección súper amplia. Y obviamente ya juntar 20 es difícil, podían ser 1000, pero como dijo Rodrigo, estamos tratando de presentar estas voces que nadie conoce. Y es muy particular, porque claro, lo que presenta Joaquín también es, hay muchos también proyectos que no se conocen, igual que Ana María. O sea, es como, esto, como todo un territorio súper desconocido. Y a veces yo lo hablo, y como siempre estamos metidos en nuestra disciplina del diseño, como que nos resulta súper natural hablar de esto. Pero cuando se lo comenté a una persona que no es de la disciplina, es como que le estáis hablando de metafísica, no sé, como una disciplina súper súper compleja. Entonces, en particular la selección que hicimos tiene que ver con proyectos que se relacionan mucho con la audiencia, con el público en general. A diferencia de lo que comentaba Joaquín, de la dificultad que tuvieron los cultores del diseño desde el área en que se enfoca local, desde el despertar social y con la pandemia, como que ha servido de contenido para desarrollar aún más producción visual de los cultores que nosotros estamos citando. Y esperamos que les resulte motivador ver estos nombres, algunos que operan incluso desde fuera de Chile. Eso es importante, quería mencionar eso, porque siempre en las reuniones que tuvimos para precisamente como ver que esto fuera lo más amplio y no quedarnos en Santiago, se hablaba de cómo cubrir el territorio, de las macrozonas, de tratar de cubrir la mayor cantidad, que hubiera paridad también de género, que fuera diverso y que fuera también territorialmente amplio. Y ahí nos dimos cuenta nosotros algo muy, muy de diseñar hoy, muy contemporáneo, muy pandémico, que es el no territorio. De organizaciones, de grupos que están trabajando sin territorio. Hay proyectos como, por ejemplo, W-Type Foundry, que están en, sus integrantes están repartidos entre Londres, España, Chile, y trabajan y siguen trabajando y siguen produciendo de una manera espectacular. Y hay chilenos que están repartidos por el mundo, también el caso de Letras Chuecas, no podemos no considerarlo. Son dos chilenas instaladas en Portland hace mucho tiempo, que están haciendo un trabajo sobre feminismo y sobre integración étnica a partir del trabajo de los latinos en Estados Unidos, que también es brutal. Pero claro, están desde allá y a partir también de la pandemia, a partir de la red, a partir de los nuevos contextos, están en todas partes. Secret Rizzo Club también es otro de los casos de chilenos instalados por el mundo. Entonces el territorio como que ya no es territorio. Como que pensar en que hay un no territorio, en que ocupamos todos los lugares y a la vez no estamos en ningún lado. Y por eso tratamos de hacer una selección lo más amplia posible y que pudiera abarcar también estos no territorios, ¿no? No solamente pensar en el territorio chileno, ¿no? Como esta patria definida por límites, sino que pensar en un espacio mucho más abierto. Y otra cosa, dale, Pablo. Nosotros no fuimos tan ordenados como el resto de los convocados a esta reunión. No tenemos presentación, pero consideramos que sería interesante mostrar algunos sitios web de los proyectos convocados. ¿Qué te parece, Rodrigo, si mostramos 4 de los convocados? Dale. Tengo acá tengo a Secret Rizzo Club, que es un proyecto con base en... Tenés eso que quiero ver. Pablo. Ya. Voy a compartir pantalla. ¿Esto se hace dónde? Abajo, compartir pantalla. Abajo, en compartir pantalla. Botón verde. Acá está. Ah, mira, era simple.
Pero Pablo, ¿no te has metido a Zoom este año? Pablo no usa Zoom. Sí, pero lo edito. mi pantalla es secreta. Ah, ok. Ya, acá está el trabajo de Gonzalo. Gonzalo fue muy entretenido, o sea, muy particular conocerlo, porque nosotros tenemos un conocido con Rodrigo, también conocido ese año, que es el Socio. El Socio es un músico y que está asentado en Estados Unidos hace años ya, y él tiene un festival que se llama New Latin Wave, que es como una rave entre fiesta, música, contenidos también editoriales, en que junta a la comunidad latina de Estados Unidos y hace una feria. Y obviamente que esta feria no se ha vuelto a hacer, pero en la última versión trabajó con Gonzalo, y ahí lo conocimos con Rodrigo. Y resulta que este chileno montó un taller con impresora risográfica en Brooklyn, y era como el secreto mejor guardado de esa ciudad. O sea, por lo que me he enterado, tiene mucha como participación para el tema de las protestas por el racismo. Ofreció incluso su equipamiento gráfico para que las personas pudieran ir a imprimir los afiches de manera gratuita y poder pegarlo en las calles. Entonces, esos detalles son como bien particulares en cuanto a los autores que rodean como la comunidad impresionante, que son como, por así decirlo, autores y editores que se ponen a disposición de la voz popular. Más que querer desarrollar solamente su producción, se ponen a disposición para desarrollar la producción de otras personas que no necesariamente son diseñadores. Y eso me parece bien, bien particular y bien interesante. Incluso hay mucho trabajo circulando por ahí que no tiene firma de autor, porque incluso ya el tema de la autoría o de hacer propio una proclama o un mensaje es un tema que está es delicado, está como observándose. Entonces circula mucha producción visual anónima. Y esto fue uno de los convocados, nos pareció muy interesante que los conocieran. Y el trabajo de Gonzalo, precisamente el que se está viendo en pantalla, To the Streets, está siendo expuesto, ahí hay toda esta sincronía, está siendo expuesto en Printed Matters, en Nueva York, que es como la catedral del arte impreso y la publicación independiente. Y la tipografía que ocupan es precisamente de W Type Foundry, que es otro de los seleccionados que tenemos. Acá lo tengo. W, como decíamos, son chilenos repartidos por el mundo, Diego, Pato, Vana y David, que están desarrollando tipografías también desde un punto de vista como bien, bien generoso, bien abierto, bien colaborativo, ¿no? Ellos trabajan, también han trabajado mucho en lo que es formación de diseñadores, y de alguna manera ellos se transforman en un colectivo, ¿no? Hay muchos que yo creo que de alguna manera están agradecidos que W empieza a dar los espacios. Y eso no solamente hacer tipografía y vender tipografía, lo que también hacen, ¿no? Sino que van generando como un colectivo en torno a ellos, y eso es muy, muy entretenido, es muy el espíritu no corporativo que nosotros consideramos como un valor dentro de este tipo de colectivos de diseño. Entonces, esa forma de trabajar principalmente, y aparte, bueno, ellos están con un catálogo que está cada día creciendo más, y hay una generosidad de trabajo en W, que de liberar tipografía, de también estar pensando políticamente, de liberar tipografías para trabajos políticos, que también es muy, muy interesante el trabajo que están haciendo. Rodrigo, me gustaría antes que pasen al otro, al otro seleccionado, mandarles muchos cariños a La Habana, al Pato y el equipo, porque ellos, no sé si la gente sabe, pero estuvieron detrás de la última Bienal de tipos latino, de tipografía, que se hizo en el Persa, y fue un trabajo súper duro. Fueron, o sea, unos gestores de primera y cabros que quisieron asumir una responsabilidad súper grande y social, y además de lo que hacen en relación a la tipografía, de verdad, mandarles muchos cariños a los dos y nada, son agentes súper relevantes, como aparte del trabajo que ellos hacen como diseñadores en relación a la comunidad tipográfica. O sea, son agentes muy especiales. Así que
Eso demuestra el carácter como colaborativo y colectivo que tienen los dos. Totalmente, sí. Bueno, y mencionar también que el Pato era ayudante de Rodrigo cuando Rodrigo hacía clase en la Universidad Mayor. Fue alumno mío en la universidad. Alumno. Ah. Y participó del taller que hizo Elliot Tupac cuando hizo el taller de afiches chicha en la Mayor. Fue asistente. Claro, ahí conocí yo al Pato. O sea, bueno, estamos hablando del año 2010. 10 años atrás, yo creo que no tenía ni siquiera barba el Pato. Era un niño. O sea, un muy buen profesor, Rodrigo, ¿cachai? En el fondo lo llevaste... Ha pasado muchas generaciones de diseñadores. El alumno es el bueno. Ah, claro. El tipo móvil. Oye, acá tengo otra ventana abierta con... voy a seguir con un poco con el tono internacional, que son las letras chuecas. Las letras chuecas estuvieron el año... Bueno, estuvieron los últimos dos impresionantes, ¿cierto? Sí. No, en el 2018. 2018 fue enero, sí. Y ella hace este trabajo de cartelería y de material impreso con tipos móviles y con cliché. Y como pueden ver, sus mensajes son como en Spanglish y muy así como en empoderamiento femenino y también racial. Muy integrado a las comunidades latinas de Estados Unidos, trabajando mucho con eso, trabajando también con él. Ellas son discípulas de Amos Kennedy en Estados Unidos, que es uno de los letterpress más importantes que hay en Estados Unidos. Y aquí hay algo que se dio también muy bonitamente, porque... Ellas trabajan con letterpress, con tipos móviles, lo cual es trabajar con máquinas, con tipos de plomo, operativamente. dos mujeres haciendo este trabajo. Y también dentro de nuestra selección está la Andrea Torres, de tipo móvil, también mujer. Y también está la Pepi Prenafeta, de obrera gráfica, otra mujer, las tres haciendo tipos móviles. Así que... Ahí tienen. Aquí está el tipo móvil. Todos los hombrecitos que están haciendo tipos móviles históricamente, prepárense porque, o sea, no prepárense, ya ahí fueron, porque está claro que el trabajo con tipos móviles a partir de este trío, por lo menos este trío de mujeres, y hay muchas mujeres más trabajando en lo que es el trabajo con tipos móviles, con letterpress, haciendo trabajos que son alucinantes. Lo que está haciendo la Andrea hace mucho rato con el rescate de máquinas, con el rescate de un oficio. Y aquí este rescate de oficios también nos habla de tanto de letra chueca como de la Andrea en tipo móvil o la Pepi en obrera gráfica. Nos hablan también de técnicas de producción que no son hegemónicas. Y eso es algo que yo como que tenía pendiente decir porque... La escena actual y el diseñar hoy día en pandemia ha significado una crisis del sistema, precisamente del sistema más hegemónico. Si en nuestra selección, la verdad, todos están trabajando con sistemas de producción que no son hegemónicos, serigrafía, risografía, tipos móviles, de alguna manera, ese offset que homogeniza el discurso, que te pone el mismo cartel por 1000, por 2000, por 5000 y te tapa la ciudad con un solo mensaje corporativo, hegemónico, esta vez es distinto. Esta vez lo que hemos visto en las calles a partir del estallido social son un montón de voces que imprimen en 20, en 30, en 2, en 1. Todos tenemos una impresora en la casa, podemos imprimir nuestro discurso, podemos imprimir nuestra voz, salir a pegarla a la calle. Y eso creo que es súper relevante en estos momentos, y eso es parte de lo que también quedó registrado en nuestra selección de colaboradores y de voces, la verdad. Son voces, sí. No son diseñadores, son voces que están en esta selección que nosotros hicimos para el Met del Diseño. Gracias. Es súper, de verdad está increíble la selección que hicieron. Conozco a varios, a otros no los conocía, creo que es de una calidad, o sea, internacional en el fondo, ¿no? Y además hay un tema, como decía antes, que se manifiesta mucho en los diseñadores nacionales, que tiene que ver con la responsabilidad social que han ido adquiriendo los diseñadores. En el fondo, lo que ustedes comentan de liberar
su estudio, de liberar las máquinas, de hacer gratuito el acceso, democratizarlo. Realmente, no, increíble la selección, el mix, el daily mix que hicieron de diseñadores, de artistas. Porque en el fondo también ahí está este tema, ¿no? De la interdisciplinaridad, de que ya los límites, en el fondo, es algo muy reduccionista, ¿no? Hay como todo una discusión en el fondo de que somos parte de una red, somos parte de un ecosistema, todas las artes, los sectores creativos, y es algo que nosotros también desde el Ministerio estamos empezando a abordar, por algo diseño ahora está en economía creativa, entendiendo de que diseño es un eje interdisciplinario que aporta hacia las demás áreas, ¿no? Como estamos justo con los tiempos, tengo varias preguntas, pero hay una pregunta que les quiero hacer que no viene de afuera, viene de mí, que tiene relación con cómo diseñar hoy entendiendo el contexto emocional y la experiencia, ¿no? Como escuchábamos en el panel anterior a dos teóricos bien importantes, a Penny Spark y Guy Julier, de la historia y la cultura del diseño, y en el fondo comentaban de lo importante que es, en el fondo, pensar cómo se siente el cuerpo, cómo uno se siente y experimenta los elementos y los servicios, ¿ya? Entendiéndolo ahora en el contexto de diseño. Entonces, entendiendo eso, ¿cómo se vincula, cómo ustedes creen que se puede seguir realizando este acto de difusión a través de vitrinas, ya, de diseño, a través de lo que ustedes comentaban del no territorio, de que en el fondo no es necesaria ni la presencialidad ni un territorio en específico para poder comunicar y difundir el diseño? ¿Cómo hacemos que estas vitrinas virtuales logren transmitir como cierta emocionalidad o una experiencia que es realmente lo que ustedes quieren demostrar? O sea, no sé si se entiende la pregunta, estoy siendo muy complicada. No, sí se entiende. ¿Sí? Ana, no sé si quieres empezar tú la respuesta. Sí, bueno, yo creo que una de las cosas que ha estado pasando con el diseño, por lo menos desde donde yo lo he podido abordar, yo no soy artesana del diseño, me hubiera encantado, con suerte sé dibujar bien. Desde donde yo lo he podido abordar, el diseño está ahora, más que nunca, llamado a que sea una experiencia que apela a lo humano. Y también está llamado a que no es de una pura persona, y que el diseño no es algo inapelable que uno va y compra y es como... ¿Me entendí? Ya pasamos, o por lo menos, no sé si me van a paliar, pero ya pasamos de la silla del diseñador que uno se la compra para dejarla como en un altar, ¿me entendí? El diseño es algo que uno toma, uno hace propio, el diseño es tipografía que yo lo uso para lo que yo necesito, el diseño es una ilustración que a mí me provoca un sentimiento y que puedo usar para comunicar. En ese sentido yo he visto que la disciplina se ha ampliado a estos aspectos más abstractos de la vida, donde aprendemos cómo son las relaciones humanas y que implica un sentimiento, que implica una experiencia también, ¿cachai? Hay como N teóricos, están los teóricos gringos que hablan del diseño experiencia absoluto y que es muy entretenido, yo lo he estudiado y encuentro que tiene harta cabida ahí, pero tiene que ver también con una cosa de guata, que es lo que hablaban recién los chiquillos de Impresionante, y que tiene que ver con que el diseño además ahora es open source. El mundo, estamos viviendo en un mundo open source, ¿cachai? Entonces tenemos que saber que el diseño hoy día es una experiencia, algo que uno toma, que uno replica, que ya no existen los diseños así que uno va y te pasan como un paquetito, y que está todo súper relacionado. Y hoy en día estamos llamados a eso, a responder a audiencias, por decirlo una palabra que me carga, que son cada vez más exigentes, porque además son audiencias cada vez más jóvenes que estamos adoptándole cosas de los... Yo tengo niños, me enseñan cosas y me hacen cambiar mi visión del mundo. Y de ahí para abajo va como capilarizando, no sé cómo se dice, ¿cachai? Como que fuera un papelito que se va mojando y uno va como aprendiendo desde abajo, ¿cachai? Que al revés, uno viene como la generación sándwich.
Y también tiene que ver con esto de mirar las cosas que son de oficio, por ejemplo. Ahora que estábamos hablando, estábamos escuchando acerca de los oficios, de, nosotros hemos visto como algunas imprentas chiquititas están terminando negocio porque ha sido una muy mala época, y algo que retumba en las empresas de diseño, porque nosotros también necesitamos un ecosistema que es mucho más rico y mucho más humano que eso. Y yo creo que otro factor importante del que hablaste, que el, o del que se habló, que es el no territorio, esta situación donde uno, yo hago clase ahora en la Portales, y tenía alumnos que están, así maravillosamente, alumnos que están en La Serena, que están en Puquillay, un pueblo que yo no conozco, Puquillay, y ella, yo le pido que vaya a ver el mini market de la esquina, el almacén de la esquina, y que lo vaya a observar, y me trae fotos, y ella empieza a observar y a aplicar ahí mismo. Entonces, el diseño no es el diseño que uno probablemente veía en las revistas del 90, el diseño es cada vez más inventar soluciones, es inventar soluciones de muchos tipos, hay soluciones estéticas, hay soluciones comunicacionales, hay soluciones, no sé, ergonómicas, ¿cachai? Pero tienen que ver con la humanidad, ¿cachai? Y como que nunca antes la habíamos tenido tan al frente la humanidad. No sé si me puse muy metafísica, pero esa es mi respuesta a tu pregunta. No, está bien. Está bien esa reflexión. Y sí, es buscar soluciones. Y en ese mismo sentido, Joaco, me gustaría saber esa solución, ¿cómo hacemos una vitrina? Ustedes tienen experiencia en eso. ¿Cómo lograr vincular, hacer una vitrina digital que pareciese ser algo tan impersonal, lograr transmitir emoción, lograr transmitir una experiencia del hacer, ¿no? Me encanta la pregunta porque es re difícil de contestar, sobre todo hoy cuando estamos todos como en proceso de experimentación. No, supongo, no sé si lo vieron, pero estuvo el Dutch Design Week hace súper poco, que probablemente es el referente número uno en el mundo de cómo se hace un evento digital, y ellos también están tratando de entender si es que fue exitoso o no. Una de las cosas que yo podría aportar en la pregunta tiene que ver con el foco que nosotros tenemos como local frente al diseño. Nuestro interés no está en el consumo, está en la educación en torno al diseño. O sea, nosotros no generamos vitrinas para que la gente compre o para que la gente mire productos y tenga una experiencia de compra que sea exitosa. Ojalá lo sea, ojalá lo sea. Pero nuestro interés está puesto en que exista ese intercambio entre el diseño y entre las personas para que podamos hablar un lenguaje común y que el diseño baje un poco de este pedestal, ¿cierto? De lo inalcanzable, de lo arribista, quizás eso no es una buena palabra, pero de lo inalcanzable. Y yo creo que lo hemos visto en lo presencial. A mí me ha tocado ir a Impresionante, o sea, me ha tocado, he ido así felizmente a Impresionante y ocurre eso. Ocurren que las personas quieren vincularse, quieren saber cómo se hacen las cosas, quieren participar haciendo cosas ellos también. Y a nosotros nos ha pasado, cuando hemos hecho nuestro evento, que la gente quiere workshops, quiere entender, quiere conversar con el diseñador, quiere acercarse a ellos, los niños sobre todo. Y las generaciones, como dice Ana, es súper bonito porque nosotros venimos de una generación donde, claro, venimos un poco inyectados como con toda la cosa media capitalista, pero los niños vienen de un mundo que es mucho más entretenido, mucho más diverso, mucho más complejo, y donde ellos lo que buscan es información. Buscan absorber, digamos, conceptos, técnicas, belleza. Entonces, ¿cómo creo yo que las vitrinas digitales o las vitrinas de diseño pueden transformar la experiencia? Yo creo que tiene que ver con eso, con cómo nosotros buscamos medios para que las personas se puedan conectar con el diseño, no con lo diseñado, sino no con el objeto final, no con el resultado, sino con los procesos. Yo creo que es algo que también está en crisis. Sobre todo, de nuevo, en las generaciones más jóvenes, que buscan y tienen el objeto final a la mano. En Pinterest es las otras plataformas digitales tienen el objeto terminado, pero no tienen la capacidad de entender de que para poder llegar a esos resultados se requiere horas, se requiere entender, se requiere estudiar, se requiere conversar entre pares, se requiere establecer conexiones. Y creo que eso es súper bonito. Hay un documental que es maravilloso, que es el Manufactura, la serie documental Manufactura,
que ellos lo que tratan de hacer es acercar a las personas lo que significa estar en un proceso de diseño. Yo me imagino que las oficinas de diseño que participan en Chile Diseño, valga la redundancia, digamos cuando tienen un cliente y vienen a esta hora final, lo que tú me mostrabas, por ejemplo, lo SQ, ¿cierto? Este espacio museográfico hermoso de ¿cierto? Las ballenas, etc. Uno va a esos lugares y uno puede percibir, ¿cierto?, el diseño, pero uno no percibe cómo se llegó a eso. Y ese proceso puede ser súper interesante de empezar a explorar y hacer parte a las personas también de procesos de diseño. Lo hemos visto también en nuevas metodologías, ¿cierto?, de co-creación, donde se le plantea a un barrio completo cómo les gustaría que fuera su barrio, cómo les gustaría que una determinada plaza, cuál sería la función que debería tener, o una feria, o un local, etc. Y cuando participa la gente, se encuentra con que ellos han diseñado toda la vida. Toda la vida. Lo que pasa es que la palabra diseño tiene todavía esta cosa media filosófica del diseñar, del designio. Y al final no debiese ser tan así. Creo que la plataforma que estamos todos de alguna manera desarrollando va en vía de eso, en empoderar a las personas para ser parte, tanto en la recepción de la información como en el desarrollo. Quizás, en el futuro, nosotros no estemos mostrando diseñadores, sino que estemos planteando problemas. Y esos problemas convocamos a las personas a que sean parte del proceso de diseño. No sé, creo que esa sería mi respuesta frente a tu pregunta. Súper, es súper interesante porque respondes, pero además, claro, planteas un problema que tiene relación, claro, con Ana decía, claro, todos open source, tenemos códigos abiertos, pero los chicos quieren todo instantáneo, entonces como tienes cómo hacerlo, pero aún así, o sea, antes nosotros no teníamos cómo hacerlo, había que comprar o encargar, y como fuera, no sabíamos cómo. Ahora los cabros tienen toda la mano, pero quieren todo listo. Entonces, claro, en el fondo es el proceso el que es lo interesante. Y hay muchos también chicos que ahora les interesa eso, que se están dando cuenta de, están rescatando oficios, están rescatando técnicas, están yendo a la co-creación, están acercándose al mundo artesanal o volver, digamos, a tener el alma de las cosas, ¿no? Como decía William Morris, como volver a conectar. Me encantaría escuchar a los chicos de Impresionante, sobre todo el tema gráfico, me parece que cabe en la comunicación, ¿no? Sí, ¿cuál era la pregunta? La pregunta es... ¿O Pablo se acuerda? No, Pablo se acuerda. No, es que la pregunta es, ¿cómo diseñar mañana? Ya no es cómo diseñar hoy. La pregunta es simplemente como, ¿cómo hacemos que se transmita a través de las vitrinas digitales la experiencia y la emoción que genera el ver un trabajo en vivo? Lo que decía el Paco, o sea, claro, uno va Impresionante y queréis ver cómo se hacen las máquinas. Sí, claro. Y está ahí como cortado, o sea, digitalmente, ¿cómo logramos transmitir esa cualidad o ese valor que tiene el diseño emocional? ¿Okay? Es que ¿sabéis qué pasa? Que yo creo que, y puede ser como súper pragmático en la respuesta, creo que no se transmite, no hay una forma, y eso también basado un poco en la experiencia que nosotros con Pablo hemos tenido con la feria, porque hay un relato detrás de cada una de estas cosas, ¿no? Hay un relato que tiene que ver con la autoría, tiene que ver con la persona que lo hace, con la experiencia con que lo hace. Y por eso, por ejemplo, todos estos procesos de producción que son reducidos, ¿cachai? Que son procesos de producción de trabajo artesanal, de trabajo tanto en los productos que muestra Joaquín, donde dice una cierta sintonía, como en los impresos que vamos viendo, gente que está trabajando y que encuaderna sus propias cosas, y esa emoción, esa historia, como decía, ese relato no se transmite virtualmente. Es muy difícil. Lo que podemos hacer es, claro, es dar circulación, mantener cierta línea de flotación, ¿cachai? Como mantenernos activos, y es necesario hacerlo para que haya mayor difusión, y eso sí que funciona, ¿no? Los proyectos se están difundiendo más, están llegando internacionalmente a muchas más partes porque ahora todos estamos funcionando igual, ¿no? Pero el valor emocional del diseño creo que no se transmite a partir de una pantalla.
Y eso no sé, como que no logro imaginarme cómo hacerlo. Justo esta semana parte la Virtual Art Book Fair de la Tokyo Art Book Fair, que desarrollaron un sistema que va a haber que mirarlo porque es una representación digital de una feria de libros de arte, que los teasers que han mostrado son cosas como demasiado avanzadas y no sabemos, estamos expectantes para saber cómo funciona, pero transmitir eso ya es otra experiencia. No es el enfrentarte a un producto, a un objeto, a una publicación, a una historia, a una voz, ¿cachai? Pablo, no sé. Yo creo que hay un punto interesante en que siempre yo he mencionado que el diseño es, como número uno, una disciplina humanista, o sea, porque una disciplina que se relaciona con las personas y proviene de las personas, y proviene de todo como una cultura inmaterial y sensible. Y yo creo que si bien a través de las pantallas no podemos transmitir lo sensible de la producción, sí podemos enseñar a las personas a ser sensibles. Y se me viene un poco, es bien trivial, pero lo voy a comentar igual, porque como hemos estado encerrados tanto tiempo, hemos acudido mucho a tutoriales, que los tutoriales que están en YouTube, desde para cocinar hasta para cómo teñir una polera con estas técnicas tie-dye. Y es súper lindo como escuchar un relato de una persona que te explica cómo hacer algo por un tutorial de YouTube. A mí me tocó, por ejemplo, me gusta la comida coreana. Y quise cocinar un plato coreano y visité varias recetas en YouTube hasta que llegué a una en que era una hija en Estados Unidos con su mamá coreana inmigrante. Y relataba, mira, esto, así lo cocinamos. Y al final esa es la receta con que me quedé y como que me sentí en la cocina, por así decirlo, y aprender como estas instrucciones que provienen desde dos personas cocinando esta como comida familiar, llena de sensibilidad. Y yo creo que, bueno, estoy seguro que este tema de que vamos a estar siempre frente a las pantallas se va a terminar. Vamos a volver a vernos en algún momento. Obviamente que de una manera evolucionada, porque todo esto lo que ha hecho ha sido acelerar como un poco los procesos de cambio, de ser unos seres humanos de una manera para en el futuro ser de otra. Pero creo que sí se puede como enseñar a ser sensible, de alguna manera, a la distancia. Como, no sé, como cartas de amor, no sé, como un epistolario del diseño, pero no hablando como de esta disciplina que sirve para algo, sino de que realmente cómo percibimos nosotros los diseñadores, que como lo dije, somos humanos sensibles, de alguna manera. Sí. O sea, amo esta conversación y se me ocurren demasiadas preguntas para seguir, sobre todo en la opinión de Rodrigo, pero en virtud del tiempo, que nos quedan 10 minutos y hay muchas preguntas, después podemos ir a tomar una pilsen, como tiene atrás Pablo. Y es como una conversa como post, así como el happy hours. Hay una pregunta en el chat que también me interesa mucho, que es para Joaquín, que es, ¿a qué te refieres con la neoartesanía? ¿Qué diferencia tiene con la artesanía? Porque se habla, claro, de artesanía, nuevo lujo, hay como varios términos, entonces sería interesante que nos explicaras ese concepto. Mira, ni nosotros lo tenemos tan claro, para no ser así como, oh, tenemos la definición lista, cerrada, para nada. Es algo que hemos estado explorando hace súper poco. Nosotros consideramos que la artesanía tiene un valor importantísimo en términos patrimoniales, en términos culturales, está asociado a toda una historia, ¿cierto?, vinculada con el territorio. Y digamos que de eso nosotros hemos aprendido bastante. Digamos como, la artesanía es propia, ¿cierto?, de algunos pueblos, de algunas culturas, de algunos territorios, y que de alguna manera se establecen en el tiempo y prevalecen y cargan con contenidos culturales en el tiempo, y la gente lo reconoce de esa forma, y después el país, qué sé yo, el territorio, etc. Sin embargo, existen diseñadores que están incorporando elementos de la artesanía, técnicas, a veces formas, a veces parte de la cultura, a veces elementos territoriales, e incorporan nuevas tecnologías y nuevos conceptos para de alguna manera incluir parte de los procesos de diseño en ese desarrollo, digamos,
que es mucho menos seriado que el diseño de producto. Como te digo, no es algo que nosotros tenemos cerrado, es algo que está en evolución y que los mismos diseñadores nos dicen, yo hago artesanía, pero no me siento artesano. Hay otros que dicen, oye, lo que yo hago es una especie como de trabajo de oficio, que es como, ¿dónde en qué límite queda eso? Yo creo que esas categorías, en cierta medida, a nosotros nos ayudan como para saber más o menos dónde se está moviendo la cosa, pero no es algo que debería ser, digamos, no sé si taxativa es la palabra, pero de alguna manera, digamos, como para cerrar el camino. Creo que la artesanía, por ejemplo, hay un equipo de diseñadores que se llaman, ay, se me fue la palabra. Bueno, es un equipo que está desarrollando un tipo de vasija muy tradicional, con sistemas muy tradicionales, trabajando directamente con artesanos para entender la cultura y entender, digamos, todos los elementos territoriales de los mismos materiales y de la historia, pero todo eso lo hacen a través de prototipo, o sea, de prototipado a través de máquinas de impresión 3D. Entonces, de alguna manera, no es válido hablar de artesanía, tampoco necesariamente es válido hablar de diseño, uno puede hablar de una mezcla, y nosotros lo hemos acuñado nueva artesanía por lo que nos ha tocado ver en digamos, fuera del país, principalmente. Pero de nuevo, la pregunta es como, bueno, ¿qué significa? No tengo idea, es algo que nosotros estamos desarrollando, estamos aprendiendo. Sí, no, o sea, totalmente comprensible, hay que denominarlo de alguna manera. Cada vez más estamos tratando de trabajar desde el diseño en un respeto y en una relación virtuosa con los artesanos. Claro. Desde el Ministerio tratamos con el área de artesanía de generar códigos de buenas prácticas, de mostrar que quizás esa actitud que tenía antes el diseñador, de creer que porque tenía una carrera profesional finalmente podía llegar e imponer ciertos principios o ideas creativas en frente a técnicas y como visiones tradicionales. Claro, o sea una de las diferencias que nosotros sí hacemos es que no se trata del diseñador encargándole algo a un artesano. No se trata del diseñador pensando en artesano como un productor o como una especie de ejecutor de la magia del diseño, para nada. La neoartesanía tiene que ver con algo que es absolutamente conjunto. Es una mezcla híbrida. Y yo creo que es un trenzado de Cutemo. En el fondo un Lamps from Chile, es un Losing My America de GT2P, en el fondo. Exactamente. Hay muchos ejemplos hoy en día de diseñadores que hacen un trabajo respetuoso. Lo que hace Rodrigo Bravo con la serie Monolito, que trabaja con la comunidad con Barbalá. Exactamente. Sí, exacto. Yo creo que los diseñadores han ido aprendiendo a través de la mala experiencia, en el fondo. O sea, como de esos antepasados diseñadores que tenían esa visión un poco como de estar por encima del artesano. Me gustaría, Ana, preguntarte cómo podemos apoyar a descentralizar el diseño. ¿Cómo crees tú que debiese ser, en el fondo? ¿Qué estrategia deberíamos usar para poder descentralizar y lograr visibilizar mejor el diseño nacional? Bueno, yo creo que todos los esfuerzos que tengan que ver con hacer visible a todos los que trabajamos en diseño en las distintas áreas, esto que está pasando ahora, que estamos teniendo toda esta gama que va desde Joaquín hasta Pablo, ¿cachai? De todos los diseños que pudimos juntar en las vitrinas y de todo lo que está detrás y soportando todo eso. Yo creo que una cosa es visibilizar, es lo esencial. Es como los psicólogos que te dicen, cuando uno ve el problema, al principio la solución, bueno, hay que ver todo lo que hay para después ver cómo nos conectamos también, cómo nos conectamos con las personas que van a estar interesadas, con los cabros más jóvenes que van a estar interesados en seguir tradiciones, que van a estar interesados en nutrir aspectos del diseño. Y yo creo que también es urgente poner el diseño, y ahí yo creo, esto es bien de nuestra misión de Chile Diseño, es urgente poner al diseño también en la conversación de otras áreas, porque el diseño pasa por muchas áreas, y el diseño no puede estar solamente relacionado con aspectos como productivos intrínsecos o con aspectos estéticos, sino que el diseño también está
en las empresas que generan remedio, está en nuestra agricultura, está en nuestro pueblo originario, está en todas partes, y necesitamos que se vea el diseño en todas partes, como la matemática, ¿cachai? Estamos en todas partes. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo no estamos en las mesas de conversación de otras áreas también? ¿Ya? Yo creo que eso es esencial para estar presente. En el fondo, yo creo que también esta cosa que uno está viendo con cada vez más agrado, no es orgullo porque es como de cajón, que uno ve ahora que cosas más estrictas que fueron, como el marketing, uno está viendo que por fin está cachando que somos todos distintos, tanto en género como en color de piel, como en peso, en todo, en opinión, en forma de hablar. Yo creo que también es esencial que empecemos a romper también los estereotipos profesionales que tienen que ver con dejar el diseño para los diseñadores y dejar los números para los de los números, porque no es cierto que estamos separados, y no es cierto que la experiencia no vale, y no es cierto que todos saben diseñar las experiencias de las distintas cosas. Nosotros vemos con mucho agrado lo que pasa hoy día con Laboratorio Gobierno, por ejemplo, de todo esto que están haciendo con el diseño de servicios. Estamos viendo con mucho agrado también cómo el área de cultura ha podido ir haciendo conexiones con distintos aspectos, y estamos viendo también cómo podemos empezar a estar de nuevo en esas conversaciones, ¿ya? Y sí, siempre en esta onda colaborativa de que somos un gremio súper grande, ¿cachai? Y que estamos por todo. Yo creo que ese es el norte de cómo hacerlo, en el fondo, visibilizar y conectar y estar, ¿cachai? Y ponernos, ser menos tímidos también, apocarnos menos de nuestro rubro. Es súper importante, es súper mega importante. Sí, eso. Son muy importantes, son muchos, créanme que desde acá del ministerio abordar las 7 áreas que tiene el ministerio en su política, que tiene sub áreas, pero eso a la vez es motivante, porque son tanto, hay más de 119.000 estudiantes de diseño a nivel nacional. Entonces, tú decís, la masa crítica que podemos lograr captar para hacer cambio es súper, súper grande. O sea, hay una responsabilidad enorme en nosotros mismos, o en ustedes, como en el fondo representantes y aliados estratégicos, en que continuemos este trabajo. Y en ese sentido, la última pregunta, me gustaría para los chicos de Impresionante, que es una pregunta que llegó de públicos. Dice, ¿cómo ven el diseño dentro de 5 años, después de la pandemia y de la nueva constitución? ¿Cómo lo ven acá el diseño nacional, chiquillos? A ver, si tuviera que responder esta pregunta, me remitiría 5 años atrás. Yo creo que iba... Es una evolución que va a suceder de una manera como, no sé cómo trazarla. Espero que todas las cosas que hemos mencionado en esta conversación, como de incluir el diseño en conversaciones ya más trascendentales, y no solamente en ser como productores de algo, sucedan, y que la disciplina se haya transformado en un aporte para el desarrollo y el pensar de las personas. Como que eso es lo que yo desearía de acá a 5 años. Más que hacer, pensar. Sí, yo creo que también es buena la idea de como remitirse 5 años atrás para pensar en 5 años a futuro. Creo que me parece que, y me gusta mucho lo que decía la Ana María, de cruzarse más con otras disciplinas, ¿no? De cruzarse con la otra área, del diseño instalado como mucho más en el entretejido. Y eso también tiene que ver, yo creo, me gustaría verlo en 5 años más, el diseño con un rol social mucho más importante. Creo que eso es fundamental, pensar en un rol social en que pueda estar metido con organizaciones, que pueda ser la voz, que puedan ser, o sea, todos estos sistemas de producción autónomos, este retorno a los oficios, puedan darle recursos a manos trabajadoras que son artesanos, ¿cachai? Que esos artesanos tengan una plataforma, que la prensa en las casas de los talleres autónomos funcionen y sirvan para emitir mensajes que no son los normales, ¿no? Los normativos.
Me encantaría que el diseño fuera así. Me encantaría que el diseño aumentara su rol social en el Chile que viene y que estuvieran los espacios. Y creo que ahí hay un gran rol a partir de precisamente de cómo pensamos el país, de que se generen los espacios para que eso suceda. Hay que tener espacio, hay que seguir buscando espacio, hay que mantener los espacios que ya hemos ganado. Gracias, Rodrigo y Pablo. Así es, tenemos que seguir ganando espacios. Yo creo que en los últimos 10 años hemos ido avanzando bastante. Hemos ganado un espacio que antes no existía, desde el nacimiento desde esta misma área, desde el laboratorio de gobierno, ustedes, las universidades. Me parece que si seguimos así, fortaleciéndonos como disciplina y logrando ponernos al centro de otras disciplinas, poner el diseño al centro del cambio, de verdad, claro, estas conversaciones van a salir a otros lugares, a otras instituciones, a personas con influencias, que realmente podamos hacer cambios profundos, y desde el diseño, pensado, planificado, con una mirada, digamos, concreta. Les quiero agradecer, realmente, pucha, se me pasó volando el tiempo, me encantaría seguir conversando con ustedes. Joaquín, Ana María, Pablo, Rodrigo, pero infinitas gracias por querer aliarse con nosotros, siempre estar dispuestos a colaborar. Juntos podemos seguir haciendo cambio, haciendo visible el diseño nacional y el valor que tiene en la sociedad. Los invito a todos a visitar la vitrina, está preciosa. Realmente, los que quieran comprar, yo soy una fan de muchos de los productos que tiene local, de todos los chicos de impresionante que participan, los servicios, los dejo invitados a todos a revisar la página almesdeldiseño.cl, a todas nuestras plataformas, revisar las conversaciones que hemos tenido, los paneles, y seguir conectados, porque esto no para. Estamos hasta el 27 con actividades, así que todos súper invitados, y ahora a almorzar, a tomarse los que pueden una cerveza, y nada, pues seguir celebrando este mes de diseño. Así que les mando un abrazo grande, Trini, a ustedes y a todos los que nos están viendo. Que... Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Que estén bien.